Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Nacho Pozo y bienvenidos a este tutorial de November Rain de los Guns N' Roses. Este clásico lo vamos a hacer en una parte y diría que la dificultad está entre media y difícil. Si se quieren descargar la partitura, ver las partes de la explicación, apoyarme en Patreon o descargar los MP3, entre los cuales hay un track sin el piano para que ustedes puedan tocar y suene todo el resto de la banda, están todos los links en la descripción del video. Esta canción fue la ganadora de la votación número 16. Estamos haciendo todos los meses votaciones en Patreon, así que muchísimas gracias, queridos patrons, por estar ahí todos los meses. Muy bien, vamos a comenzar con la intro. A esta parte la dividí en 4 secciones. En el primer renglón tenemos el comienzo con el acorde de mi mayor. Y vamos a tocar primero octava en mi con mano izquierda. El do central estaría acá. Y luego con derecha tocamos estas 3 notas. Mi, re sostenido y mi. Si quieren pueden tocar primero el mi y luego las otras 2 notas. Todo esto a velocidad muy rápida, ¿no? Esto es lo que se escucha, digamos, en la grabación original. Vamos a contar 2 tiempos en cada mano. 1, 2. 1, 2. Bien, continuando con este acorde de mi mayor, vamos a tener ahora manos juntas. Si, mi, sol sostenido en derecha y en izquierda, octava en mi. Luego hacemos la siguiente melodía. Mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. Y el ritmo sería ta 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 ta. Bien, entonces el primer acorde de la intro nos queda así. 1, 2. Vamos ahora con el segundo acorde, un sol sostenido menor con bajo en re sostenido. Tocamos si re sostenido, sol sostenido en derecha y en izquierda, octava en re sostenido. Ahora vamos a hacer la siguiente melodía. Re sostenido, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. Ta, taca, taca, ta sería el ritmo. Ta, taca, taca, ta. Y ahora bajamos y hacemos la sostenido, sol sostenido y luego fa sostenido en derecha y re sostenido en izquierda. Bien, entonces el segundo acorde nos queda así. Muy bien, el tercer acorde es un do sostenido menor y vamos a hacer lo siguiente. Do sostenido, mi, sol sostenido en derecha, en izquierda, octava en do sostenido. Acá en manos juntas. Luego hacemos do sostenido, mi. Do sostenido, fa sostenido. Do sostenido, sol sostenido. Ta, ta, ca, ta. Ta, ta, ca, ta. Luego tocamos do sostenido, fa sostenido. Y después el pulgar en la izquierda en do sostenido. Entonces, hasta el momento, el do sostenido menor del primer renglón de la intro nos queda. Finalmente, agregamos do sostenido y mi. Entonces, el acorde completo nos queda ta, ta, ca, ta, ta, un, ta. El ritmo sería ta, 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 un, ta. Bien, ahora tenemos un si mayor y hacemos esto. Si, re sostenido, fa sostenido en derecha, en izquierda, octava en si. Caen manos juntas. Y ahora hacemos, siempre manteniendo el si en el pulgar y repitiéndolo, vamos a hacer las notas re sostenido, mi, fa sostenido, mi, re sostenido y mi. Entonces el si mayor nos queda primero con el acorde pa, 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 pa. Nos queda así. Muy bien, entonces los 4 primeros acordes de la intro nos quedan así. Muy bien, vamos con el quinto acorde de este primer renglón, un mi mayor. Caemos acá. Nos movemos ahora a este mi que es más agudo con la izquierda.
en forma de octava, y la derecha al mismo tiempo va a tocar si, mi, sol sostenido. Caen manos juntas, luego derecha otra vez, y después la octava una vez más en izquierda. Entonces, ta, ta, ca. Ahora tenemos si, la sostenido en derecha, otro mi en izquierda, y luego doble si en derecha y un mi final en izquierda. Entonces este quinto acorde nos queda así. Bien, el sexto acorde es un do sostenido menor y nos vamos acá. Bien grave. Y hacemos la siguiente melodía, luego con derecha sola. Do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido. Un taca taca ta sería el ritmo. Un taca taca ta. Un taca taca ta. Luego bajamos con fa sostenido, mi, re sostenido. Muy bien. Vamos ahora con el último acorde de este primer renglón de la intro. Si en izquierda y re sostenido en derecha. Caen manos juntas. Luego fa sostenido, si, fa sostenido. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Otro bajo más. Y luego re sostenido, fa sostenido, do sostenido y al mismo tiempo el si en izquierda. Entonces, una última vez. Pero todavía no termina este si mayor. Ahora tenemos el bajo solo en izquierda, re sostenido en derecha. Luego fa sostenido y otro bajo más en izquierda. Entonces, y ahora vamos a tener cuatro bajos. Si, do sostenido, re sostenido, si. Con los dos primeros bajos tocamos en derecha do sostenido, y con los dos segundos bajos re sostenido. Entonces, bien, la parte final de este si mayor entonces nos queda así. Toco el si mayor completo, el acorde final del primer renglón de la intro. Bien, voy a tocar entonces el primer renglón de la intro completo. 1, 2, 1, 2. Con el segundo renglón, ahora tenemos mi mayor de esta manera, y luego hacemos la melodía mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. Pam, pa, 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 pam, ta, ta, ca, ta, ca, ta, y luego la sostenido, sol sostenido, la sostenido. Entonces, el primer acorde de este segundo renglón de la intro nos queda. Bien, el segundo acorde es un sol sostenido menor con bajo en re sostenido. Venimos acá. Si, re sostenido, octava en re sostenido en izquierda. Caen manos juntas. Y luego hacemos esto. Re sostenido, la sostenido. Re sostenido, sol sostenido. Pa, pa, pa. Después seguimos la melodía con fa sostenido, mi, re sostenido, do sostenido. Bien, tercer acorde de este segundo renglón. Do sostenido, mi, sol sostenido en derecha, en izquierda,
Do sostenido con octava. Este acorde es Do sostenido menor. Cada mano juntas. Y ahora tocamos Do sostenido Mi, Do sostenido Fa sostenido, Do sostenido Sol sostenido. Lo mismo con Fa sostenido. Entonces, pa, 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 sería el ritmo. Ta, ta, ca, ta, ta. Ahora cae el pulgar en la izquierda en Do sostenido. Y después tocamos Do sostenido Mi, Re sostenido. Sería así. Entonces, tercer acorde, Do sostenido menor, del segundo renglón de la intro. Ta, ta, ca, ta, ca, un, ta, ta. Muy bien, toco los tres primeros acordes para que vean bien. Mi mayor. Tenemos el último acorde de este segundo renglón de la intro. Es un Si mayor bastante largo. Tenemos primero Si Re sostenido en derecha, en izquierda octava en Si, cada mano juntas. Luego cuatro notas del Si mayor: Si Re sostenido, Fa sostenido, Si. Y luego las dos notas iniciales: pa, pa, pa. Ese es el pulso, el ritmo, perdón. Pa, pa, pa. Luego tocamos pulgar en izquierda en Si, Fa sostenido en derecha, Do sostenido. Entonces, y luego pulgar una vez más en el Si. Pa, 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 un, pa, pa, un. Bien, esta sería la primer parte de este Si mayor. Los Si mayores son bastante largos en esta intro. Pa, 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 un, pa, pa, un. Vamos con la segunda parte ahora. Fa sostenido, Si, Re sostenido en derecha, en izquierda, quinto en Si, cada mano juntas. Luego pulgar en izquierda en Si, derecha, pulgar en izquierda en Si. Taca, taca, nos queda el ritmo. Taca, taca. Ahora nos vamos a Fa sostenido, Si, Do sostenido. Y ahora la izquierda va a caer con octava en Si. Volvemos al acorde inicial, Fa sostenido, Si, Re sostenido. Y una vez más la octava en Si. Entonces, ¿cómo nos queda esta segunda parte? Nos queda así. Muy bien. Para terminar la tercera parte, que en realidad es muy simple, hacemos el acorde Si bien grave acá. Octava en Si. Y la derecha toca Re sostenido, Fa sostenido, Si. Bien, toco el Si mayor del segundo renglón de la intro completo. Sería. Toco el segundo renglón completo de la intro a velocidad lenta. Muy bien, gente, vamos con el tercer renglón de la intro. Vamos a hacer un Mi Max 7 y vamos a tocar con manos juntas Si Re sostenido, Sol sostenido en derecha, octava en Mi en izquierda. Luego repetimos la derecha y tocamos luego el pulgar en Mi en izquierda. Ta, ta, ca. Así nos quedaría. Luego repetimos la derecha y un pulgar más en la izquierda. Y una cuarta vez tocamos la derecha. Entonces, sería cuatro veces de tocar el acorde con derecha. Pa, pa, un, pa, un, pa. Luego tocamos octava en Re sostenido. Este es un Re sostenido de paso para ir después al bajo en Do sostenido. Entonces, el primer acorde del tercer renglón de la intro nos queda así.
Recuerden que el pulgar en la izquierda se suma después del segundo golpe de la derecha. Pa, pa, pum, pa, pum, pa, pum. Bien, el segundo acorde es un sol sostenido menor con bajo en do sostenido. Vamos a caer con lo mismo en la derecha. Vamos a hacer exactamente el mismo acompañamiento de recién, pero bajo en do sostenido y la derecha queda igual. Ahora lo que vamos a hacer es 4 golpes en la derecha y después del segundo golpe, siempre se va a agregar el pulgar en la izquierda. En do sostenido en este caso. Entonces, pa, pa, pum, pa, pum, pa, pum. Y ahí terminaría. Cuenten 4 golpes con la derecha. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Muy bien, toco los dos primeros acordes del tercer renglón de la intro para que vean bien. Vamos con el primer paréntesis que tiene los acordes Si mayor y Si sus 4. El Si mayor lo hacemos así. Caemos con manos juntas, Fa sostenido, Si re sostenido en derecha, en izquierda, octava en Si. Luego repetimos la derecha y tocamos el pulgar en izquierda en el Si, quedándonos el siguiente ritmo. Pa, pa, pa. Ahí terminaría el acorde de Si mayor del paréntesis. Ahora lo convertimos en un Si sus 4 de esta manera. Tocamos Fa sostenido, Si, Mi. Sin soltar el bajo tocado al principio, el bajo grave. Y después de tocar en derecha el Si sus 4, tocamos el pulgar en Si, derecha una vez más, y pulgar en Si. Entonces, ¿cómo nos queda el paréntesis? Tenemos 4 golpes en total, 2 golpes de Si, 2 golpes de Si sus 4. Fíjense que el acompañamiento es el mismo, tenemos 4 golpes en derecha y a partir del segundo golpe de la derecha se suma el pulgar después. Muy bien, el segundo paréntesis hace exactamente lo mismo, pero los últimos 2 golpes de la derecha son con el acorde Si sus 2, que sería acá, Fa sostenido, Si, Do sostenido. Una vez más, segundo paréntesis. Bien, toco los 4 últimos acordes del tercer renglón de la intro. Bien, toco el tercer renglón de la intro completo. Nos falta solamente el cuarto renglón de la intro. Vamos con el Mi Max 7 y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que tenemos lo mismo que hicimos en el Mi Max 7 del tercer renglón, pero en los últimos 2 golpes tocamos esto. Tercer golpe de la derecha toca Si re sostenido, La sostenido, y cuarto golpe de la derecha toca Si re sostenido, Si. La izquierda hace lo mismo, cae con la octava al principio, luego la derecha cae por segunda vez, y ahí se empieza a sumar el pulgar siempre después de que cae la derecha. Entonces, sumamos el pulgar, luego el nuevo acorde, sumamos el pulgar, nuevo acorde, y después al final se acuerdan que hacíamos un bajo de paso, re sostenido. Muy bien, entonces el primer acorde del cuarto renglón de la intro nos queda así. Muy bien, el segundo acorde es un sol sostenido menor con bajo en do sostenido, caemos acá. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en este acorde del tercer renglón. Pero en el cuarto golpe vamos a hacer esto. Si y Mi.
Entonces. Bien, toco los dos primeros acordes entonces del cuarto renglón de la intro. Mi Max 7. Bien, el último acorde es un Si mayor y vamos a hacer lo siguiente. Manos juntas, Si re sostenido en derecha, octava en Si en izquierda. Luego repetimos la derecha y agregamos luego un pulgar en Si con la izquierda. Pa, 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 nos quedaría así el ritmo. Pa, pa, pa. Ahora tenemos bajo en Si con la izquierda sola. Sumamos después la derecha con Si re sostenido. Y luego tocamos Mi do sostenido en derecha, en izquierda al mismo tiempo, cae el pulgar. Entonces, ¿cómo nos queda el comienzo de este Si mayor? Pam, pam, tan, pum, tararán. Va una vez más. Bien. Falta la segunda mitad de este último acorde de la intro ahora. Tenemos manos juntas como antes. Repetimos la derecha y pulgar en izquierda, es decir, comenzamos igual que antes, ¿no? Ahora tocamos do sostenido en derecha, Si en izquierda, re sostenido en derecha, Si en izquierda. Una última vez. Pa, 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 pa. Muy bien, el último acorde de la intro completo, el Si mayor, nos queda así. Bien, toco el cuarto renglón completo de la intro. Voy a tocar la intro completa entonces, renglón por renglón. Vamos con el renglón número 1. Renglón. Tercer renglón. Cuarto renglón. Muy bien, gente, vamos con la parte A1. Bueno, la parte A1 es igual a los puntos 3 y 4 de la intro. Tenemos número 3. Y el punto número 4. Exactamente eso, muy bien. Pasemos de hoja.
Vamos a hacer ahora el puente número 1. Tenemos el acorde de Do sostenido menor y vamos a caer acá. Sol sostenido, Do sostenido, Mi en derecha, en izquierda, octava en Do sostenido. Vamos a hacer siempre el mismo acompañamiento. Caen manos juntas. Luego repetimos la derecha e inmediatamente cae otra vez la octava en la izquierda. Entonces, pa, pa, pa. A esto lo vamos a repetir dos veces en el Do sostenido menor. Y ahí terminaría. Muy bien, después tenemos un Fa sostenido mayor en la palabra forever y vamos a hacer la misma fórmula rítmica. Fa sostenido, La sostenido, Do sostenido en derecha, en izquierda, octava en Fa sostenido. Van a caer las manos juntas, repetimos la derecha y luego otra vez la octava en izquierda. Pa, 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 pa. Entonces los dos primeros acordes del puente 1, el primer renglón, nos queda así. Muy bien, ahora tenemos en Can Change un Si mayor y caemos acá. Misma fórmula de antes. Fa sostenido, Si, Re sostenido, en derecha, en izquierda, octava en Si. Caen manos juntas, repetimos la derecha y luego octava otra vez. Pa, pa, pa. Luego al Si sus 4 lo hacemos con estas tres notas y hacemos lo mismo. Entonces el Si y el sus 4 de la palabra change nos quedan así. Finalmente tenemos un Si y un sus 2, hacemos lo mismo, solo que al Si sus 2 lo hacemos con Fa sostenido, Si, Do sostenido. Muy bien, entonces el segundo renglón del puente 1 nos queda así. Los renglones 3 y 4 van a ser iguales a los renglones 1 y 2. Bien, vamos con la parte A2. La parte A2 va a ser igual a la parte A1, solo que vamos a agregarle dos renglones más. Estos dos renglones más que le vamos a agregar van a ser iguales a los dos primeros renglones. Entonces sería como una parte A1 y media, podríamos decir, ¿no? Esta parte A2. Vamos a ver la primera sección. We've been through this such a long, long time. Vamos a ver eso, que es Mi Max 7. Pasamos a la segunda sección, que es como los renglones 3 y 4, digamos, de la parte de A1. Y la última sección, If We Could Take the Time to Lay It on the Line, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera sección. Pasemos de hoja. Tenemos ahora el puente número 2, que va a ser igual al puente 1. Bien, gente, vamos con la parte B1. Si ustedes quieren simplificar la dificultad de esta parte, pueden hacer simplemente 4 veces cada acorde. 4 Mi, de esta manera, y 4 Fa sostenido. Digamos, por 4 podrían hacer eso y ya estarían tocando la parte B1. Esta parte quedó bastante compleja porque decidí pasar el arreglo de los violines al piano. Ahora les voy a mostrar cómo suena. Vamos
a comenzar con el primer renglón. Tenemos un mi mayor y vamos a caer acá. Sol sostenido, si, mi en derecha, en izquierda, octava, en mi. Acá en manos juntas. Luego vamos a hacer mi, sol sostenido, mi. Fa sostenido, la sostenido, mi. Y luego sol sostenido, si y mi. Es decir, con el siguiente ritmo. Ta, taca, taca, taca. Ta, taca, 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 ta. El siguiente acorde, que es un fa sostenido. Vamos a hacer esto. Fa sostenido, la sostenido en derecha, octava en fa sostenido en izquierda, acá en manos juntas. Luego pulgar en fa sostenido. Luego estas tres notas, fa sostenido, sol sostenido, si. Y fa sostenido una vez más. Entonces, taca, taca. Después tocamos fa sostenido, la sostenido, do sostenido y el pulgar una vez más. Entonces, taca, 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 ta. Finalmente terminamos acá, en si re sostenido. Entonces el fa sostenido de la palabra own nos queda así. Muy bien, toco el primer renglón completo de la parte B1. Muy bien, vamos con el segundo renglón. Caemos acá. Mi mayor igual que antes. Repetimos la derecha y luego pulgar en sol sostenido. Pa, pa, pa. Ese sería el ritmo. Ta, ta, ta. Ta, ta. Luego nos apoyamos en fa sostenido, la sostenido, sol sostenido, si. Ta, ta, ca, ta, ta. Ese es el ritmo. Ta, ta, ca, ta, ta. Ahora tenemos otro fa sostenido, ¿no? En la palabra alone. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir haciendo siempre terceras. La sostenido. Perdón, la sostenido, do sostenido. Si, re sostenido. Do sostenido, mi. Y re sostenido, fa sostenido. Siempre alternando el pulgar. Entonces nos quedaría así el segundo acorde del segundo renglón de la parte B1. Toco el segundo renglón completo. Ta, ta, ca, ta. Vamos ahora con el tercer renglón. Everybody needs some time. Tenemos un mi mayor y este ascenso de las cuerdas sigue. Vamos a comenzar acá como siempre, pero ahora nos vamos a ir yendo cada vez más para arriba. Luego pulgar en sol sostenido y nos venimos acá a la sostenido, fa sostenido. Taca ta sería el ritmo. Taca ta. Luego hacemos mi sol sostenido, si. Fa sostenido, la sostenido, sí. Taca, ta, taca, 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 ta, taca, taca. Bien. Luego tenemos en own del tercer renglón, de esta parte B1, un fa sostenido y quedamos acá. La sostenido, do sostenido, fa sostenido en derecha, en izquierda, octava, en fa sostenido. Acá en manos juntas. Luego repetimos el la sostenido y subimos acá. A, si, sol sostenido. Tacata sería el ritmo. Tacata. Y ahora hacemos fa sostenido, la sostenido, do sostenido. Sol sostenido, si, do sostenido. Todo el acorde completo nos quedaría tacata. Vamos con el tercer renglón completo de esta parte B1. Muy bien, y en el cuarto renglón tenemos Need Some Time All Alone. También un mi mayor, pero continuamos el ascenso de esta melodía. Siempre vamos a alternar el si acá. Y vamos a tocar las siguientes terceras en derecha. Sol sostenido, si.
Luego, fa sostenido, la sostenido. Volvemos. Y la sostenido, do sostenido. Siempre alternando. Y el ritmo sería taca, 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 ta, taca, 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 ta. La izquierda va a tocar el bajo en mi. La segunda vez que tocan sol sostenido, sí pueden repetir el pulgar a la izquierda. Taca, 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 ta. Y para terminar, en el último acorde de esta parte B1, el fa sostenido, podemos hacer esto. Vamos a ir haciendo siempre con alternancia en el do sostenido con la derecha las notas. Fa sostenido, la sostenido. Sol sostenido, sí. La sostenido, do sostenido. Si y re sostenido. La última nota no aplicamos después el do sostenido. Entonces, taca, 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 ta. Ahora la izquierda se va a poner mucho más activa porque empieza a crecer la intensidad antes de la parte C. Vamos a ir haciendo siempre. Pueden ir creciendo si quieren. Taca, 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 ta. Nota con nota, es decir, cada vez que cae a la derecha, cae a la izquierda. Excepto al final, que cuando tocan estas últimas dos notas, cae dos veces la izquierda. Muy bien, entonces, el último renglón de la parte B1 nos queda así. Muy bien, vamos a ver la parte B1 completa entonces a velocidad lenta. Primer renglón. Segundo renglón. Tercer renglón. Cuarto. Me pareció, la verdad, mucho más musical e interesante adaptar, digamos, las cuerdas al arreglo de piano. Muy bien. Vamos con la parte C. Tenemos ahora el acorde de re sostenido menor y vamos a caer acá. Fa sostenido, la sostenido, re sostenido, en derecha, en izquierda, octava, en re sostenido. Acá en manos juntas. Repetimos la derecha y luego pulgar en izquierda. Pa, pa, pa. Vamos a aplicar el mismo acompañamiento al acorde que sigue, que es un mi mayor en la palabra hard. Sol sostenido, si, mi en derecha, octava en mi en izquierda. Lo mismo de antes, manos juntas, derecha, pulgar una vez más en izquierda. Muy bien, el tercer acorde en open heart de esta parte C es un si mayor y caemos acá. Fa sostenido, si, re sostenido en derecha, en izquierda, octava en si. Caen manos juntas, repetimos la derecha y luego pulgar en izquierda en si. Pa, pa, pa. Luego continuamos este acorde. Caen manos juntas otra vez y hacemos el siguiente arpegio. Fa sostenido, re sostenido, fa sostenido. Entonces, ¿cómo nos queda el primer renglón completo? Pa, 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 pa. El último eso, ¿no? Bien, una vez más el primer renglón de la parte C. Muy bien, when even friends seem all... To harm you, segundo renglón, tenemos lo mismo al comienzo. Pero en harm you tenemos un do sostenido menor y vamos a caer acá. Sol sostenido, do sostenido, mi en derecha, en izquierda, octava en do sostenido bien grave. Y vamos a hacer la frase que hace la guitarra. Esta frase contiene las notas. Sol sostenido, do sostenido, re sostenido. Luego tocamos
el sostenido mi en derecha y repetimos el pulgar en izquierda. Para luego bajar y hacer re sostenido, do sostenido y si. Toco el segundo renglón de la parte C. Muy bien. El tercer renglón va a ser igual al primer renglón. Muy bien. Y el cuarto renglón va a tener lo mismo en los dos primeros acordes. Pero en el último acorde, en Charm You, tenemos un Fa sostenido mayor y caemos acá. Fa sostenido, La sostenido, Do sostenido, Fa sostenido en derecha. Cuatro notas ahora. Venimos haciendo muchos acordes de tres. Octava en Fa sostenido y vamos a ir dándole intensidad a esto. Vamos a hacer el siguiente ritmo en izquierda. Pa, 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 pa. Sería pa, 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 pa. Siempre en un creyendo constante. Luego agregamos cuatro golpes de la derecha. Cada golpe de la derecha va a incluir dos golpes de la izquierda. Muy bien, entonces todo el Fa sostenido, que es bastante largo, nos queda así. Toco el último renglón de la parte C. Vamos a ver la parte C completa. Segunda línea. Tercera línea, que es igual a la primera línea. Cuarta línea. Dos, tres, va. Bien, gente, pasemos al solo 1. Bueno, el solo 1 va a ser igual a la parte A1, pero vamos a cambiar un poco el acompañamiento. Vamos a hacer Si, Re sostenido, Sol sostenido en derecha. Y ahora vamos a hacer la octava en Mi, pero bien grave. Pa, 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 pa. Y vamos a hacer el acompañamiento que hacíamos antes, ¿se acuerdan? Cuatro golpes en la derecha. Pero luego del segundo golpe de la derecha, siempre se va a cruzar el pulgar de la izquierda. Es decir, así nos quedaría el primer acorde de este solo 1, que es un Mi Max 7. Luego, el segundo acorde es un Sol sostenido menor con bajo en Do sostenido. Nos quedaría así. Aplicamos la misma fórmula, ¿no? Pa, pa, pum, pa, pum, pa, pum. Luego del segundo golpe de la derecha se empieza a cruzar el pulgar de la izquierda. Después tenemos el acorde de Si mayor y Si sus 4. Vamos a hacer en el Si mayor esto. Si, Re sostenido, Fa sostenido. Ahora sí cambia a la derecha. Izquierda, octava en Si. Caen manos juntas. Luego derecha otra vez. Y acá se empieza a cruzar el pulgar. Cae el pulgar una vez. Ahora lo convertimos en un Si sus 4, que es el acorde siguiente. Con las notas Si, Mi, Fa sostenido. Cruzamos el pulgar otra vez. Una segunda vez el Si sus 4. Y cruzamos el pulgar una última vez. Entonces tenemos cuatro derechas. 1, 2, 3, 4. Y después del segundo golpe se cruza el pulgar. Muy bien. Nos faltan dos acordes en este primer renglón del solo 1. Es lo mismo que hicieron recién, solo que en vez de tocar el Mi, van a tocar el Do sostenido. Es un Si sus 2. Entonces los últimos dos acordes de este primer renglón nos quedan así. Muy
bien, voy a tocar todo el renglón 1 entonces, de este solo 1. Como hay un por 2, van a tocar todo esto dos veces. Luego tenemos el segundo renglón y vamos a hacer do sostenido menor, sol sostenido, do sostenido, mi, y este segundo renglón va a ser igual a el puente en armonía, ¿no? Vamos a hacer este arreglo. Mismo acompañamiento de antes, 4 golpes de la derecha. Y a partir del segundo golpe se empieza a cruzar el pulgar de la izquierda. Pa, pa, pum, pa, pum, pa, pum. Hacemos lo mismo en el fa sostenido. Bien, luego en el si y en el si sus 4. Hacemos lo mismo también. Acá en manos juntas. Repetimos la derecha. Pulgar. Lo convertimos en un si sus 4, pulgar, una última vez, y pulgar. Pa, pa, pum, pa, pum, pa, pum. Y para terminar hacemos lo mismo, pero con el si sus 2. Bien, entonces, ¿cómo nos queda el segundo renglón de este solo 1? Hacemos por segunda vez, porque son dos vueltas. Como ven, este tema está muy marcado. Mucha marcación de la derecha, como las clásicas baladas. Muy bien. Después tenemos la parte B2, que va a ser igual a la parte B1, pero vamos a variar el último renglón. Es decir, tenemos lo mismo que en la parte B1, ¿se acuerdan que hacíamos? Muy bien, vamos a tener en el último renglón lo que toqué al final. Esto va a quedar igual, es decir, el mi mayor va a quedar igual al mi mayor del último renglón que había en la parte B1. El único acorde diferente es el fa sostenido de Alone, en realidad. Ese es el único acorde diferente. Vamos a tener una sucesión de terceras bastante larga, que en realidad esta melodía la hace la guitarra, pero decidí transportarla al piano también para que ustedes la puedan tocar. Vamos a tener lo siguiente: la sostenido, do sostenido. Luego, si re sostenido, do sostenido, mi. Re sostenido, fa sostenido. Primero memoricen esas 4, pues son 8. Bien, cada una de estas notas que estamos tocando va a tener doble bajo, es decir. ¿Sí? Bien. Nos faltan 4, vamos a hacer mi sol sostenido, fa sostenido, la sostenido, sol sostenido, si, y la sostenido, do sostenido. También con lo mismo en la izquierda. Todo esto debería estar en un creyendo, digamos. Arrancaría bajito de volumen. Y va creciendo. Muy bien, entonces, ¿cómo nos queda el último renglón de la parte B2? Bueno, recuerden que el primer acorde, el mi mayor, nos queda igual al de la parte B1. Y ahora empieza la subida.
bien. Después tenemos el solo 2. El solo 2 va a ser igual al primer renglón del solo 1. Es simplemente eso. Es medio solo 1, digamos. Después tenemos la parte A3, que va a ser igual a la parte A1. Recuerden que la parte A2 era un poquitito más larga que la parte A1, ¿no? La parte A3 es igual a la parte A1. Bien, pasemos de hoja. En el puente 3 vamos a hacer lo mismo que hicimos en los demás puentes, pero en el final, es decir, en donde hacían los últimos 4 sí, no van a hacer eso al final del puente 3, como hacían al final de los demás puentes. Van a quitar eso y van a saltar directo a lo que sería la inter. Entonces voy a tocar el puente 3, digamos hasta la palabra rain, donde comienza la inter, para que vean bien. El primer renglón nos queda así. Ahora hacemos los 4 si, si sus 4, si, si sus 2. Ahora viene el tercer renglón, que es igual al primer renglón. Y nos frenamos ahí, digamos. No es que nos frenamos, simplemente ahí terminaría el puente 3. Omitimos esto, digamos. Eso no va. ¿Cómo sería esta inter? Bueno, esta inter va a tener los acordes de si mayor, en la palabra rain, ¿no? Si mayor, si re sostenido, fa sostenido, si. La izquierda va a ser octava en si. Y vamos a hacer el siguiente acompañamiento. Manos juntas, repetimos la derecha y luego otro bajo más. Pa, pa, pa. Ahí terminaría el primer acorde de la inter, ¿sí? Aplicamos el mismo acompañamiento pero con estas notas. La sostenido, re sostenido, fa sostenido en derecha, en izquierda, octava en la sostenido. Este es un re sostenido menor con bajo en la sostenido. Pa, pa, pa. Muy bien, el tercer acorde es un sol sostenido menor, lo hacemos acá. Si, re sostenido, sol sostenido y octava en sol sostenido en izquierda. Pa, pa, pa. Fíjense que estamos haciendo la misma fórmula. Luego tenemos un fa sostenido mayor. La sostenido, do sostenido, fa sostenido, octava en fa sostenido. Pa, pa, pa. Pa, pa. Entonces los 4 primeros acordes de la inter hasta el primer fa sostenido van a ser todos con el mismo acompañamiento. Manos juntas, derecha y la izquierda otra vez. Primer acorde, si mayor. Re sostenido menor con bajo en la sostenido. Sol sostenido menor. Fa sostenido. Bien, ahora en el mi mayor vamos a hacer lo siguiente. Si, mi, sol sostenido en derecha, octava en mi en izquierda, acá en manos juntas. Luego repetimos la derecha y luego el pulgar en la izquierda en mi. Pa, pa, u. Pa, pa, u. Ahora hacemos 2 veces el mi mayor con 4 notas. Mi, sol sostenido, si, mi. En la segunda vez cae otra vez la octava en la izquierda, entonces. Una vez más. Después tocamos otra vez el acorde del comienzo y un pulgar en sí. Entonces. Eso sería tocado varias veces para que se les pegue el ritmo. Y después tenemos el fa sostenido al final de esta inter. 4 notas en derecha, fa sostenido, la sostenido, do sostenido, fa sostenido. Y luego la izquierda también cae con fa sostenido. Caen juntas, repetimos la derecha y pulgar en la izquierda en fa sostenido. Pa, pa, pa. Ahora vamos a hacer un juego rítmico con las manos. Tan, tun, tun, tan, tun, tun, tan. Fíjense, derecha, 2 veces la izquierda. Ta,
derecha, luego dos veces más la izquierda y derecha. Nos queda todo así, el fa sostenido. Pa, 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 pa. Va bien lento, va bien lento. Sería. Voy a tocar varias veces seguidas para que vean cómo suena. Ta, ta, ta. Se van alternando las manos, así que no es tan difícil. Bien. ¿Cómo nos quedan los dos últimos acordes de la inter? Vamos a hacer esto. Y volvemos a comenzar la inter, porque son dos vueltas. Después tocamos un si mayor, si re sostenido, fa sostenido, si en derecha, octava en si. Voy a tocar la inter completa entonces, tenemos dos vueltas. Y ahora segunda vuelta. Bien, vamos con la inter 2, gente. Lo que va a pasar ahora es que el tempo va a subir 10 puntos, de 78 a 88 BPM más o menos, y va a empezar como una marcha medio militar, y bueno, empieza esa parte legendaria, épica del final de esta canción. Vamos a hacer algunas cuartas, que va a sonar un poco funk esto. A tener simplemente tres acordes en esta inter 2. Primero un B5, que B5 significa un si sin tercera, que no es ni mayor ni menor. Vamos a caer acá. Y vamos a jugar siempre con estas notas en la derecha, en este B5. Siempre vamos a jugar o con mi la o con fa sostenido, si. Y vamos a ver bien el ritmo con la derecha sola, para que vean bien. Ta ta tan, ta 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 tan, ta tan, ta ta tan. Vamos a ver primero la primera mitad. Eso sería ta ta ta. Ta ta ta. Mi la y luego dos veces fa sostenido si. Ahora sigue la segunda parte que es ta 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 ta. Ta 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 ta. Hacemos dos veces más y luego bajamos al mi la y subimos. Hasta el momento nos queda esto. Si quieren pueden hacerlo todo seguido sin parar, pero es un poco más difícil. La izquierda va a ir haciendo el pulso simplemente. 1, 2. Primero cae al comienzo. Y ahora, en esta parte cae el pulgar. Entonces. Inmediatamente cae el quinto en si, bien grave otra vez, y hacemos. Luego, mi la, fa sostenido si. Entonces, hasta el momento tenemos. Ta ta tan, ta 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 ta, un ta tan. Fíjense, practiquen mucho eso. Ta ta tan, ta ta ta. Finalmente tenemos mi la con el si de arriba y luego dos veces fa sostenido si. Entonces todo el B5 de esta inter 2 nos queda así. Practiquen mucho eso con derecha sola si quieren.
ta ta tan ta 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 tan ta tan ta ta tan ta ta tan ta 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 tan ta tan ta ta tan ta ta tan ta 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 tan ta tan ta ta tan. Ahora cae un sol max 7 y caemos acá, fa sostenido si, re en derecha, en izquierda, octava en sol. Y luego fa sostenido si. Otro bajo más y otra vez fa sostenido si. Entonces el sol max 7 nos queda. Bien. Y después tenemos un la mayor y hacemos esto. Caemos con manos juntas. Mi la, do sostenido en derecha, octava en la en izquierda. Vamos a hacer dos veces el acorde con derecha. Luego lo subcuatreamos un poco con mi la re. Y ahora cae otro bajo. Y finalmente, otra vez, el mi la do sostenido. ¿Cómo nos queda el la mayor? Bien, sol max 7. Muy bien, entonces, la inter 2 sería... Hacemos cuatro veces. Vamos a tocar eso cuatro veces. Bien, pasemos de hoja. Ahora viene la parte legendaria con ese solo de guitarra de Slash. Vamos a hacer la melodía de la guitarra en el piano para que no sea, digamos, tanta base la canción. Me pareció interesante pasar la melodía. Vamos a hacer el B5 de esta manera. Si, fa sostenido, si en derecha. Octava en si en izquierda. Cae manos juntas. Luego, pulgar en izquierda, derecha, pulgar en izquierda. Así nos queda el primer acorde. Ahora tocamos fa sostenido mayor y venimos acá. La sostenido, do sostenido, fa sostenido, la sostenido. En izquierda octava en fa sostenido. Caen manos juntas. Repetimos el acorde con derecha. Pero antes tocamos un pulgar más en izquierda. Sí. Entonces, ¿cómo nos queda el segundo acorde de esta coda, el fa sostenido? Muy bien, entonces, dos primeros acordes. Bien, ahora tenemos un mi mayor y vamos a hacer lo siguiente. Do sostenido, sol sostenido, do sostenido. Bien grave el mi en izquierda. Luego, pulgar en izquierda en mi. Y luego octava en si, octava en la sostenido. Así nos quedaría el tercer acorde de la coda. Bien, ahora tenemos un re mayor y quedamos acá. Si, re, fa sostenido, si en derecha. Luego, fa sostenido. Y después, re, fa sostenido en derecha y cae el bajo al mismo tiempo en re. Así nos queda el re mayor entonces.
Bien, entonces los cuatro primeros acordes de esta coda nos quedan así. Bien, ahora vamos con el quinto acorde, un sol mayor, que ya está en color verde en la pantalla. Cae si, re, sol en derecha, en izquierda, quinto en sol. Luego caen manos juntas otra vez, pero con el pulgar de la izquierda, es decir, sol en la izquierda. Pa, pan, ta, 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 ta. Y ahora hacemos un rulito: fa sostenido, sol, fa sostenido, mi. Y finalmente un la mayor de esta manera. Fa sostenido en derecha, la en izquierda grave, y luego completamos con do sostenido mi en derecha, la en izquierda con el pulgar. Así nos queda el la. Entonces el sol y el la nos quedan así. Muy bien, toco entonces los seis primeros acordes de esta coda. Y después en el B5 hacen lo mismo que hacían en el B5 de la Inter, ¿se acuerdan de esto? Si quieren jugar un poco, pueden agregar también. Pueden jugar también con el la re, es decir, pueden jugar con el mi la, fa sostenido, si, la y re. Bueno, etcétera, etcétera, pueden ir probando un montón de cosas. Bueno, esta coda tiene un total de 6 vueltas iguales, es decir, lo que acabo de tocar recién es por 6. La letra se mete después, pero siguen haciendo la misma base. Si quieren simplificar un poco la dificultad, podrían simplemente... acompañar si quieren de esa manera. En la quinta vuelta, que ya está la letra ahí metida, se ve que Axel hace esto, hace varias veces eso, digamos, en el final durante el sí. Lo hace muchas veces, pero claro, eso queda bien con la banda, no es que con el piano solo quedaría un poco extraño estar tanto tiempo haciendo esas arrastradas, ¿no? Muy bien, al final, en la sexta vuelta, van a omitir el B5, es decir, esto. Eso no lo van a hacer, simplemente van a hacer un si menor. Y listo. Y ahí termina la canción. Entonces, ¿en qué consiste la coda? La coda consiste en hacer 6 veces esto. Eso 6 veces, pero la sexta vez, en vez de hacer toda esa parte funkeada, digamos, simplemente... Es decir, tenemos... Everybody needs somebody.
Bueno, gente, espero que les haya sido útil. Muchísimas gracias, queridos patrons, por ayudar a este canal mes a mes. Muchas gracias a la colaboración de todos los músicos que se ofrecieron para aportar la parte instrumental, los coros. La verdad es que enriqueció mucho este tutorial. Muchísimas gracias a todos. Síganlos en las redes, que son excelentes músicos. Y bueno, nos estamos viendo todas las semanas, gente, con nuevos tutoriales. Hasta luego, nos vemos. Chau, chau.